Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal y a mi baño. Y hoy estamos aquí porque en el video de hoy les voy a compartir mi rutina para el cuidado de mi piel cuando no voy a salir de casa. Básicamente esta es una rutina que realizo pocas veces porque la mayor parte del tiempo o tengo que grabar y ocupo otra rutina o tengo que salir a hacer algunas diligencias, cosas de trabajo o lo que sea, socializar un poquito más, así que es otra rutina de cuidado de la piel porque me maquillo. Pero los días en que no voy a salir de casa o que solamente tengo que ir al súper o no voy a estar rodeada de muchas personas, opto por no maquillarme. Les repito que esto no lo hago mucho porque pues casi siempre ando fuera de casa. Ahí está Bella. Pero las veces que no tengo que salir, sí me gusta mucho dejar respirar mi piel, consentirla y aplicar o usar ciertos pasos adicionales que les voy a compartir en este video y no maquillarla, porque el no maquillarla, dejar respirar la piel, dejar nuestros poros tranquilitos por un día, por un momento, yo creo que es algo bueno para la piel y la piel lo agradece. Así que si quieres saber cuál es esta rutina para un día normal, un día de flojera, vamos a comenzar. Bueno, yo ya me estoy despertando, así es como se ve mi cara cuando recién despierto. Por acá tengo unas marquitas que son de mis anteojos porque yo uso gafas. Ustedes saben que uso lentes de contacto, pero pues para dormir obviamente no los uso. Con estas no veo del todo bien porque a mí no me sirven los lentes aéreos, me sirven los de contacto, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a comenzar. El primer paso en esta rutina de día es lavar el rostro, es limpiar el rostro. Yo ya no desmaquillo porque en mi rutina nocturna pues obviamente desmaquillé. Para esto voy a utilizar este gel limpiador facial de la marca Yves Rocher. Tiene extracto de manzanilla. Recuerden que la manzanilla tiene muchas propiedades, entre todas las que tiene es tonificar, es un tonificante natural de la piel, nos va a ayudar a calmar la piel y a que ésta se vea radiante. Este gelecito me gusta porque es económico, creo que cuesta 140 pesos y rinde muchísimo. Necesitas poner muy poco porque la consistencia es como gelecito. Huele súper, súper rico y lo aplico sobre este cepillito limpiador facial. Este lo compré en Miniso, me costó 79 pesos. En historias de Instagram se los compartí hace unos cuantos días. Me gusta mucho porque tiene esta parte rosita que es para exfoliar. Y esta que es muy suave para distribuir nuestro gel. Entonces lo primero que voy a hacer es lavar o más que nada mojar mi rostro. Ya está un poquito mojadito y algo que les quiero decir que siempre hago es lavar mis manos. Tú dirás, pero bueno, te acabas de despertar, no has agarrado nada. Pero igual yo siento que sudamos en la noche o en nuestro caso que Bellita anda en la cama, pues a veces la agarro, entonces no me quiero llevar las manos sucias o poco sucias a la cara, entonces las lavo primero. Estoy mojando un poquito, humedeciendo mi cepillito y voy a poner el gel. Vean cómo ese es un gel literal y yo creo que con una gotita, voy a poner una más. Ahí está, dos es suficiente para comenzar a distribuirlo por la cara. Este sonido se oye increíble para ASMR. Algo que les quiero decir de este gel limpiador facial de Yves Rocher de manzanilla es que me encanta porque no irrita los ojos. No sé si te ha pasado que accidentalmente cuando te estás lavando la cara, pues te cae como que una gotita del producto en el ojo o quizá el aroma, la fragancia es tan fuerte que te irrita los ojos y te arden. Con esto no, yo me he dado cuenta que inclusive puedo abrir los ojos, que bueno, obviamente no es recomendable, pero me ha pasado, sin querer los abro y no me irrita para nada. ¿Se acuerdan que solamente usamos dos gotitas y miren toda la espuma que hizo? ¿Se pueden dar cuenta que tengo los ojos abiertos y no me arden? Me veo bien chistosa, no me arden para nada. Entonces yo creo que una espumita, perdón, una gotita es más que suficiente. Ahora déjenme enjuagar mi carita para continuar con los pasos. Y esta parte del exfoliante no lo uso todos los días, lo uso una o dos veces a la semana y regularmente lo utilizo los domingos o después, entre semana, después de haberme maquillado mucho.
Bien, cambié un poco la perspectiva de la cámara. Ya, como se dieron cuenta, lavé mi cara, está súper, súper limpia. Ya traigo los lentes de contacto, las puedo ver muy bien. Y tengo unas partes rojitas. Yo le pregunté a la dermatóloga si tengo rosácea. Ella me dijo que no, que mi piel es muy sensible. Entonces, con cualquier movimiento, vean, se pone roja. Y además que mis vasitos sanguíneos son muchos aquí y por eso se pone así de rojita. Voy a empezar tonificando. Les decía al inicio que cuando no voy a salir, sí me gusta hacer una rutina un poquito más completa. El tonificante que tengo es el Hydra Total 5 de L'Oréal. Este tonifica, elimina impurezas, hidrata, brinda confort y suavidad. Dice aquí que tiene provitamina B5 y es para piel seca y sensible. Con este lo que hago es agitarlo y pongo unas dos gotitas en mi mano. Y solo doy toquecitos en mi piel, evitando el contorno de ojos. Disculpen las greñas estas que me cargo, pero pues así es como despierto. Como siguiente paso me gusta aplicar el mineral 89 de Vichy. De este ya les hablé en un video que se los dejo sugerido al final de este video. Esto no es un serum ni debe reemplazar el paso del serum. Hay personas que lo aplican y después se van directamente a la crema hidratante, pero la marca recomienda que lo uses como complemento, no como sustituto del serum. Este es un gel que contiene muchos minerales, contiene ácido hialurónico, glicerina y un montón de ingredientes que van a ayudar a que nuestra piel se hidrate profundamente, se regenere, se tonifique, porque esto básicamente es una especie de tónico también. Y está indicado específicamente, bueno, para todo tipo de piel, pero a la piel seca esto le viene de maravilla. Entonces aplico, dice la marca que apliques dos gotitas, pero yo aplico una porque creo que con una es suficiente y empiezo a distribuir. Este lo puedes aplicar también en el contorno de ojos. En lo que este se absorbe, que por cierto hay que tener mucho cuidado porque esto es de cristal y si se rompe, adiós, 580 y tantos pesos. Depende de dónde lo compres, yo lo compré en Sanborns. Aplico después mi contorno para ojos. Este es de Seitu, es un suero para contorno de ojos con aloe vera. Me encanta, ya les había dicho, porque tiene aquí un rolón, entonces esto es súper, súper fresquito. Lo aplico de adentro hacia afuera. Es un suero que lo puedes usar en el día y en la noche. Hidrata muy, muy bien. Al principio se puede sentir como un poquito denso, pero la verdad es que se absorbe bastante, bastante rápido y luego doy como que toquecitos aquí. Regularmente la tensión se acumula en esta parte, así que presiono. Eso se lo aprendí a mi amiguita Carlita Cortina, que es dermatóloga, y ella me da algunos tips. Y comienzo a llevarlo un poco hacia esta parte de mis párpados. El siguiente paso es la aplicación de mi serum como tal. Recuerden que aplicamos este, que no es un serum ni es un sustituto del serum, es un complemento. Y el serum que voy a usar hoy, porque ya quiero que se termine, al igual que otro producto que ahorita les enseño que ya quiero que se acabe, es este de la marca Avène, que contiene agua termal y es un serum antidefensa. ¿Y de qué nos va a defender? Bueno, cuando lo aplicas, este forma como una capa que te protege, como una barrera que te protege de la contaminación, del polvo, del clima, ya sea que el día esté caluroso o esté frío. Y como tiene antioxidantes, nos ayuda también con el tema de la edad, el envejecimiento o las primeras líneas de expresión, que es principalmente, ya ven que casi no tiene, pero sigue teniendo poquito, así que ya me lo quiero acabar. Les decía que es el principal problema de las personas que están llegando a los 30 o que ya pasan un poquito de los 30, aunque está indicado para todo tipo de piel. Yo creo que este es el último uso que le doy a este producto, porque por más que aprieto ya no sale más y esto es suficiente. Este serum es algo costosito, creo que me costó como 700 pesos y ya lo abrí porque le quiero sacar hasta la última gotita para aprovecharlo bien. Me gustaba mucho porque se absorbe bastante rápido, no deja la piel con sensación grasa y huele muy, muy rico.
Bueno, ahora lo que sigue es aplicar la crema hidratante, que es el producto que ya me quiero terminar. Es esta de Garnier que se llama Skin Active y es una crema 3 en 1. Es una crema bastante económica que la encuentras en Walmart, Soriana, Chedraui, ese tipo de tiendas. Es la de tapita azul que se llama Extra Nutrición. Tiene aloe vera y almendra. El aloe vera es un calmante natural, hidrata a profundidad, y la almendra nos ayuda también a hidratar la piel. Es un humectante natural. De esta crema tienes que aplicar muy poquito y empezarla a masajear así en tus deditos, en tus yemas, para que se desintegre, porque es una crema como muy pesadita, bastante densa, así que hay que poner muy poquito y calentarla en tus manitas. Yo la estuve usando en todo el año pasado, 2019, por eso fue mi favorita, porque es muy económica, rinde muchísimo. Ahí vean, tiene un poquito, ya quiero que se termine, pero hidrata la piel demasiado. Yo creo que para pieles secas esta crema es ideal. Mientras dejo que absorba un poquito la crema hidratante, voy a pasar con mis labios. Los labios no debemos olvidarlos. Yo uso para el día este bálsamo labial de Miniso. Tiene factor de protección solar del 15, entonces es importante que hidratemos los labios y también no olvidemos que nuestro hidratante contenga factor de protección solar para los labios. El penúltimo paso es aplicar mi protector solar. Este es de la Roche-Posay y se llama Antelios. Tiene factor de protección solar del 50. Nos va a ayudar a protegernos de los dos tipos de rayos ultravioleta. Yo no soy dermatóloga y espero no estar diciendo tonterías, pero mi mente lo asimila, nada más que mis palabras quizá no sean las adecuadas. Son los rayos UVB y UVA. Es importante que te fijes que tu protector solar te ayude con estos tipos o estos dos tipos de radiaciones, porque unos son los que vienen literalmente del sol y otros son los que, aunque no haya sol, están presentes en inclusive en lugares cerrados. ¿Qué me gusta de este producto? Que es a prueba de agua, a prueba de sudor, es fluido, no es como cremoso, para nada cremoso, entonces es como un líquido que te aplicas y ya. Me gusta que vienen dos presentaciones, uno con color, que es el que yo compré, y hay uno transparente. Elegí el que tiene color porque cuando no me maquillo, pues ando así con la piel como tal. Y no es que dé cobertura porque no da mucha, pero al menos tiene un poquito de color que de algo servirá. Hay que agitarlo muy bien. Dentro tiene como una pelotita, pero lo que más me encanta de este producto es que para mi tipo, lo malo es que cuando lo agitas, vean, como que se empieza a regar. Así que hay que tener cuidado con eso. Les decía que aquí se ve el color. Para mi tipo de piel, lo que me gusta es que no me deja la piel nada grasosa. En el video de mis favoritos del 2019 les dije que yo no usaba protector solar aparte más que el que viene incluido en una crema hidratante, porque tengo muy mala experiencia con los protectores solares. He usado de Avène y de otras marcas que me dejan la cara muy grasosa y eso para mí es muy incómodo. Pero este es un fluido que te da tiempo de trabajarlo muy bien. No se queda en la cara como partículas, como que si se empezara a despegar. Lo puedes aplicar también en el contorno para ojos, que eso está genial. Y una vez aplicado se ve así, pero se empieza a absorber y ya no deja la cara nada húmeda, ni mucho menos grasa. Y mi amiguita dermatóloga que les comentaba, ella fue la que me lo sugirió. Lo que no me gusta es que como que se bota un poquito, entonces bueno, hay que aprovecharlo, hay que poner en el cuello. Y ella me decía que este tipo de protectores solares líquidos o en gel, textura gel, nos sirve muy bien a las personas que tenemos la piel normal, mixta, tendencia a seca. Y el último paso, y tú dirás, ¿qué es lo que falta? Sí, últimamente he tomado el hábito de hidratar también mis manos, porque estaban súper descuidadas, al igual que mis labios, así que todos los días procuro que no se me olvide aplicar esta cremita.
que por cierto tiene ciertos ingredientes que te ayudan a aclarar las manos. No sé si ustedes lo han notado, pero mis manos se han aclarado un poquito. Hay videos donde se ven mis manos bastante oscuritas, muy, no se ven nada uniformes con mi cuello, con mi cara. Digo, ahorita no se ven uniformes totalmente, pero yo siento que sí se han aclarado bastante. Entonces, eso lo empecé a notar desde que compré esta cremita, que se llama Miracle Spa Milk. Tiene tomate o extracto de tomate y dice que te ayuda a aclarar la piel 3 veces. Esta la compré en Sally Beauty Supply, me costó como 120 pesos. Desafortunadamente la he buscado porque ya casi me la termino y no la han vuelto a traer. Es como una lechita, no es una crema pesada. Huele muy rico y la aplico en mis manos, en mis brazos. Y siento que esta crema me ha ayudado a aclarar un poquito la piel o el color de mis manos, que estaban bastante, bastante oscuritas. Y ya esto ha sido todo por el video de hoy. Así es como queda mi carita. Bastante decente, bastante bien. No logró cubrir pues la rojez, el protector, a pesar de que tiene poco color, pero sí siento que ayuda un poquito, entonces se agradece. Acá se ven ojeritas porque la luz me hace como sombra, pero yo creo que en general mi piel agradece mucho, mucho estos pasos. Es cierto, son pasos extra o a lo mejor quizá nos podría dar flojera. A mí antes me daba mucha pereza a llevar a cabo estos pasos, pero cuando te das cuenta que le hace bien a tu piel, que te ayuda con los temas de las arruguitas, las líneas de expresión, con las manchitas, que poco a poco tu piel se va unificando y los brotes de acné tal vez desaparecen, o atacas específicamente esos problemas de tu piel, pues quieres hacer porque te sientes bien y sabes que le hace bien a tu piel. Me puse otra blusita para que me vieran un poquito diferente, pero así es como básicamente ando en mi casa con la cara protegida también, porque podemos decir, bueno, no voy a salir al sol, no necesito hacer la rutina o no necesito ponerme protector solar, pero siempre que estás cerca de una ventana y hay luz, aunque no vengan los rayos del sol, pero haya luz, esa luz lastima y perjudica tu piel. Inclusive si te la pasas con el teléfono todo el rato, la luz del teléfono también. Así que siempre es importante cuidar la piel y usar protector solar. Si te gustó este video, no olvides indicármelo, ya sabes, con tu super like, y también comentar qué te pareció este video, y también si quieres ver más videos sobre el cuidado de la piel. Si hay muchos likes y muchos comentarios, yo seguiré haciendo este tipo de contenido. Déjame en comentarios qué producto de estos tienes o cuál te llamó la atención y cuál te gustaría probar. Y por cierto, si tú quieres conseguir, ya me iba a despedir, pero si tú quieres conseguir este gel limpiador facial de Yves Rocher, puedes contactarme por medio de mi Instagram, y si eres de Jalapa, yo te lo puedo proporcionar, o si no, te lo puedo enviar. Y esto ha sido todo por el video de hoy, y yo te veo muy pronto en un próximo video, y que Dios te bendiga. Bye.